No vas a decir que tenés frío en Pamplona. Con este calor tan berraco que está haciendo. En mi defensa vengo de clima caliente. Sí, eso acabé de pensar. De un clima extremadamente caliente con puros doritos costeños. ¿Tú has ido a visitar a Cristian Camilo, Aguachica, o no? Sí, una vez fui. Hace rato, pero fue una vez. Sí fui. Ah, porque ¿cómo son los doritos por allá? Delicioso, como siempre. ¿Cómo era? Sí, con pocos grados de libertad. Muy bien, entonces estábamos por acá. Vamos a hacer un poquito de mecánica estadística. La mecánica estadística, bueno, hay algunos de ustedes que no han visto mecánica estadística, hay otros que sí. A ver, de los que han visto mecánica estadística, que yo conozco, bueno, Pedro Luis y David la vieron conmigo. Más o menos tendrán idea de alguna cosa. Y yo con Pedro Luis he estudiado mucha mecánica estadística, ¿cierto? Entonces, la mecánica estadística parte, va a escribir acá, what is statistical mechanics? Esto es un poco raro que nosotros hayamos hablado de la función de Matsubara y no hayamos hablado de mecánica estadística, ¿cierto? Realmente Matsubara es una persona, vamos a mirar una cosa antes de comenzar por acá, Matsubara. Una persona que reformuló completamente la mecánica estadística. Él trabajó con una persona que se le conoce como el padre de la mecánica estadística moderna. Vamos a ver algunos nombres por acá. Hola, Mari. Veamos algunos nombres. Por ejemplo, podemos colocar acá Quantum Estatístico Mechanics. Entonces, y yo puedo buscar acá, por ejemplo, Takeo Matsubara. Dice acá, sí, entonces observen, este artículo de Takeo Matsubara es The Progress of Theoretical Physics de la Universidad de Oxford. Dice, A New Approach to Quantum Statistical Mechanics. ¿Eso tendrá que ver con qué? Entonces, este es un aspecto interesante que nosotros discutimos en la clase anterior, en las clases anteriores, perdón, nosotros descubrimos que cuando utilizamos la función de Green de Matsubara, que es una función de Green a temperatura finita, necesitamos hacer referencia a la estadística del sistema que nosotros estamos tratando. Si tratamos un sistema fermiónico, entonces en los sistemas fermiónicos tenemos funciones de Green en el tiempo antiperiódicas y tenemos sistemas bosónicos, tenemos funciones de Green periódicas. ¿Cierto? Muy bien. También es interesante ver que Matsubara fue estudiante de un tal Ryogo Kubo. Aquí estamos hablando de la era dorada de la física de la materia condensada en Japón, donde Japón esencialmente le entregó al mundo pues una cantidad de conocimiento en física estadística y en materia condensada impresionante. Tenemos Ryogo Kubo, Takeo Matsubara y tenemos tenemos también,
¿Qué me falta? ¿Qué me está faltando? Jun Kondo. ¿Sí o no? Uy, me falta también Kei Yoshida. Me falta también Tadeo Kazuya. O sea, ahí estamos hablando de Kubo, de Kazuya, de Yoshida, de Matsuhara, de Kondo. Estamos hablando de cinco grandes físicos de la materia condensada de Japón. Sin mencionar que el premio Nobel en física de partículas lo compartió un japonés de nombre Shinichiro Tomonaga, un familiar de Jorge Enrique. Lo compartió con Richard Feynman y con Julian Schwinger, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, listo. Me estaba acordando del bullying que me hacía Jorge Enrique cuando yo le decía Shinichiro Tomonaga. Aquellas épocas. Bueno, entonces, vamos ahora sí a hablar un poquito de mecánica estadística. Entonces, what is statistical mechanics? Bueno, statistical mechanics, por definición, is a probabilistic approach to equilibrium. Eso es mecánica estadística, es un enfoque probabilístico a los problemas de equilibrio. De alguna forma, a mí me conviene definir un estado de equilibrio, entonces equilibrium state. Por favor, traten de mantener la cámara encendida, chicos y chicas. Muchas gracias. Entonces, un equilibrium state. Yo que digo que traten de tener la cámara encendida y mi Pedro se desconecta. Le llamé la desgracia con la solicitud. Ah, no, ahí está de nuevo. Muy bien. Un estado de equilibrio, yo por ejemplo podría considerar las siguientes transformaciones termodinámicas. Yo tengo un gas a una presión P y un volumen V. ¿Qué pasa cuando yo expando el gas? Digamos que yo quiero expandir el gas a presión constante, ¿cierto? Esto se llama un PV diagram. Si yo expando el gas a presión constante, entonces el gas aumenta su volumen, pasa de tener un volumen VI a tener un volumen VF. Listo, esto es una expansión. Y esta es una expansión, podría ser una expansión adiabática, podría ser una expansión isobárica, como en este caso a presión constante. Esto es una expansión. Muy bien. Ahora, a volumen constante voy a aumentar la presión del gas. Eso significa que esto es un aumento de presión, un aumento de presión isométrico, porque el gas conserva su volumen.
Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a reducir de nuevo el volumen al gas. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual yo le reduzco el volumen a un sistema físico? Se llama compresión. Entonces lo que estoy haciendo acá es que estoy comprimiendo el gas. Listo. Muy bien. Y acá, a volumen constante, le reduzco la presión al gas. Básicamente lo que yo estoy haciendo acá, chicos, es que estoy haciendo ciertas transformaciones sobre el sistema físico que hacen que el sistema físico cambie de estado termodinámico. ¿Qué es un estado? Un estado es una configuración que es estable con el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo está configurado, por ejemplo? A ver. El gas en este punto está configurado a un volumen VI y a una presión PI. En este punto está configurado un volumen PF y una presión PI. En este punto a un volumen VF y una presión PF. Y acá está configurado a un volumen VI a una presión PF. Lo que nosotros observamos acá es lo que nosotros conocemos en el bajo mundo como un ciclo termodinámico. Porque el proceso que yo estoy aplicando sobre mi sistema El proceso que yo estoy aplicando sobre mi sistema, yo aplico diferentes procesos y vuelvo al estado inicial. Entonces, observen, esto es un ciclo termodinámico. Los estados termodinámicos pueden ser descritos mediante lo que conocemos como coordenadas termodinámicas. Entonces voy a colocar acá thermodynamic coordinates. Una coordenada termodinámica es una descripción que me permite a mí caracterizar el estado de un sistema físico. Por ejemplo, este sistema físico que yo tengo acá es un sistema físico que está caracterizado por dos coordenadas, por la presión y por el volumen. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué otro tipo de coordenadas hay? Pues tenemos coordenadas termodinámicas. Temperature. Pressure. ¿Cierto? Volume. Entropy. A ver, ¿quién me colabora con coordenadas termodinámicas? Chicos y chicas, no me apaguen la cámara, porfa. Estemos como si fuera Magnetización, presencial. ¿Cómo, cómo? polarización. Muy bien, Pedro. Magnetization. Polarization.
¿Qué otra coordenada termodinámica podríamos tener nosotros? Ahí entra lo que es lo del potencial químico. También chemical potential. Muy bien, Y David. lo otro es el número de partículas. Muy bien. Está transformado usted en todo un gurú del transporte cuántico, pues. Ahora, estas propiedades de la materia que yo acabo de describir acá se están poniendo de acuerdo. Uno apaga la cámara y el otro la enciende. Están jugando al gato y al ratón. A ver quién falta. Falta Pedro Luis y Mariana. Bueno, muy bien. Entonces, estas coordenadas que yo tengo acá, vamos a No, analizar Juan. filosóficamente cómo. Yo tengo la cámara encendida, no me están viendo. Sí, ahí sí. No, siempre la he tenido prendida. De Ah, bueno, pronto lo de ahorita se esta fue. sería. Sí, ahorita se fue. Entonces, falta la de Mariana y ya. Ve, hablando de Mariana, tengo que cambiarte el nombre en el celular, Pedro. En estos días que estaba hablando con Mariana, Mariana me sugirió que te colocara Dora la exploradora en el celular y no he cambiado el nombre. ¿Verdad? Vamos a ver. Claro que ya le creció el pelo, eso es cuando le motiló el año pasado. ¿Usted por qué, oiga, por qué le dio ese ataque por motilarse esa vez? ¿Fue una apuesta o qué? No, solo quería cortarme el cabello, está muy largo. Ah. Pero no sabía que Mariana pensaba eso. Sí, es que no, que paré Dora la exploradora, me dijo una vez. Toca sacarle humor a todo en esta vida, porque esta vida está muy complicada de hoy en día. Son situaciones bastante complejas. Cuando la lección más importante, chicos, que ustedes aprenderán. Oiga, Cristian Camilo, no se ve la cámara de Santiago. Santiago organiza el computador y Cristian Camilo para ahora sacar la asistencia. La lección más importante que ustedes aprenderán el día de hoy, que no se te ve bien el rostro para cuando vayas a sacar la asistencia, Ah, que te veas perdón, es bien. que yo no veo cuando o sea, yo me limito la cruz de todo esto, tampoco me veo el mío. Ah, ya. Es para que no lo vean foco, ¿ok? Muy bien. Entonces, la lección más importante que aprenderemos el día de hoy es que, ¿qué es termodinámica? Porque, por ejemplo, hay veces que uno se podría imaginar, bueno, yo me imagino que la termodinámica tiene que ver con temperatura, ¿cierto? O me imagino si uno de pronto es una persona que tiene un pensamiento más elaborado. Hoy yo que estaba en la inauguración del semillero, le pregunté, hay un muchacho que tiene 17 años, pero que es mejor dicho, ese man es una guillotina para la física, pues. Entonces le pregunto yo, ¿usted qué cree que es la termodinámica? Y él me dice, pues yo diría que la termodinámica, de alguna forma, trata del estudio de cómo se convierte calor en trabajo. Esto es un muchacho de 17 años, eso es tenaz. ¿Sí o no? Entonces, y de alguna forma tiene razón históricamente. Entonces vamos a mirar una cosa. Como dicen, ¿quién se ve, quién conoce el canal que se llama VisualPolitik? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, yo lo he escuchado varias veces. Un canal de YouTube muy bacano, de Fonseca, etcétera. Entonces en VisualPolitik dice, ahora hagamos un poco de historia. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. La termodinámica. Thermodynamics. Ah, bueno, algo que nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigación es físicoquímica teórica. ¿Cuál será la diferencia entre físicoquímica y termodinámica? Hay gente que piensa que la físicoquímica, uno le pregunta, venga, ¿y qué es físicoquímica? No, eso es como termodinámica para químicos. Eso es una definición muy triste de la físicoquímica.
La fisicoquímica es la rama de la química que estudia la relación entre la estructura y la función, entre la estructura y la función. Y eso implica estudiar los cambios energéticos durante reacciones químicas, ¿cierto? ¿Cómo cambia las energías durante una reacción química? Por ejemplo, uno puede hacer el diagrama de Gibbs y puede hacer un análisis de la energía de los productos, energía de los reactivos, es una reacción exotérmica, es una reacción endotérmica, ¿cierto? Digamos, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿sí o no? Más bien compre calentador, porque estoy viendo la situación como complicada con tanta cobija, saco, ya va acá el pasamontañas, pero bueno. Entonces, la termodinámica, Stathis, Large, a ver. Studies the macroscopic properties of large ensembles of particles. Eso es la termodinámica. La termodinámica estudia propiedades macroscópicas de un número grande de partículas. Aquí surge una pregunta, por ejemplo, el compañero David nos colocaba un ejemplo de lujo. ¿Qué tan grande es grande? La semana pasada que estábamos hablando del primer de física, entonces nosotros nos preguntábamos lo siguiente: ¿qué tan corto es corto? ¿Y qué tan largo es largo? Yo digo, una escala de tiempo corta, ¿eso qué es? ¿Sí o no? Entonces, como por ejemplo, cuando uno habla de las estaturas. Por ejemplo, ¿cuánto mides tú, Auri? Yo no te conozco, ¿cuánto mides tú? 1,55. Ah, pues pucha, yo pensé que medías por ahí 1,70. Juan Diego, ¿cuánto mides tú? Como 1,65. Porque a Juan Diego sí lo conozco. De hecho, lo conocí en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Si no recuerdo mal. Bueno, Mariana, Estamos estudiando Mariana. estadística con Kevin. Estaba estudiando estadística con Kevin, sí señor. Mariana, creo recordar que mide como, venga, yo me acuerdo a ver cuánto mide Mariana, como 1,69. 1,57. Ah, ya. Entonces, y Pedro Luis mide 1,88. Bueno, David, ¿cuánto mides tú? Yo mido, bueno, según la cédula, 1,79. Sí, más o menos 1,79, porque nosotros somos casi como de la misma estatura. Entonces, Cristian Santiago, ¿tú cuánto mides? Bueno, la cédula dice 1,72 metros. Sí, más o menos. Y Cristian Camilo. En mi celular hice 1,65. Ah, bueno, entonces tiene que comprar botas con plataforma. Bueno, muy bien. La estatura característica de los colombianos varones es más o menos 1,72. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, podría describir la estatura de un varón diciendo, bueno, el varón colombiano es un varón que posiblemente va a medir entre 1,75 y 1,67. La mujer colombiana es una mujer que va a medir entre 1,57 y entre 1,60 y 1,63 más o menos, ¿cierto? Entonces, esas son escalas características, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la escala característica de tiempo en la interacción humana? Es el minuto. ¿Cuál es la escala característica de tiempo de la interacción de las partículas? Bueno, está el atosegundo, el picosegundo, el femtosegundo, ¿cierto? Las escalas características en termodinámica son muy importantes. Entonces, ¿qué tipo de sistemas estudia la termodinámica? Bueno, la termodinámica estudia sistemas donde las escalas de tiempo son considerablemente largas y extensas.
sistemas de tiempo donde la energía es considerablemente grande debido a las fluctuaciones térmicas, y considera sistemas donde el número de partículas es considerablemente grande también, ¿cierto? Muy bien, ¿del orden de qué? La termodinámica estudia sistemas del orden de 10 a la 23 partículas. Esto es parecido a qué número? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Por qué 10 a la Al 23? número de Avogadro. Al número de aguacate. Al número de Avogadro, de avocado. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Una pregunta muy importante que ustedes están haciendo por estos días cuando están estudiando qué presentar en el workshop. David, Auri Marcela, Cristian Camilo, es how to define thermodynamics of individual quantum systems. Esta es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Yo los artículos que les pasé están relacionados con este tema. ¿Cómo podemos definir nosotros la termodinámica de sistemas cuánticos individuales? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ahora, la termodinámica es una rama del conocimiento que es mucho más general que la fisicoquímica, porque la fisicoquímica aborda son los cambios químicos o los cambios en estructura, ¿cierto? Y la relación con la función del sistema molecular, ¿sí o no? Entonces, eso es básicamente lo que hace la termodinámica. Muy bien. Estas coordenadas termodinámicas, chicos, estas coordenadas termodinámicas que yo estoy mostrando acá son, por lo tanto, coordenadas que caracterizan sistemas que son considerablemente grandes. Todas estas coordenadas de acá. Por lo tanto, este postulado que yo estoy planteando acá hace referencia a algo muy importante, que se llama thermodynamic limit. Esto es el límite termodinámico. Listo. El límite termodinámico dice que la termodinámica es aplicable en un sistema con un número de partículas considerablemente grande, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, otra pregunta importante que me surge a mí es, ¿when is statistical mechanics applicable? ¿Cuándo se puede aplicar la mecánica estadística? ¿O será que la mecánica estadística se puede aplicar de manera universal o simplemente a un conjunto de problemas muy bien definidos? La respuesta es que la mecánica estadística se puede aplicar siempre, pero funciona mejor cuando uno está abordando sistemas que se encuentran en el límite termodinámico. ¿Cierto? Entonces ahí la mecánica estadística funciona un poco mejor, ¿cierto? Entonces, igual la mecánica estadística funciona bien. Yo, por ejemplo, puedo considerar, voy a considerar algunos ejemplos donde yo quiero evaluar alguno de estos observables y me faltó uno muy importante, que es heat capacity.
La capacidad calorífica me faltó, ¿cierto? Muy bien. Les voy a hacer algún ejemplo por acá. Listo, entonces. Consider a gas of N particles. Voy a considerar un gas de N partículas. Esto se puede abordar de varias formas. Una forma en la que yo lo abordé en el curso de mecánica estadística fue con la ecuación de Boltzmann. Y con la ecuación de Boltzmann uno también llega, ¿cierto? La ecuación de Boltzmann es cinética. Un enfoque cinético a la termodinámica. Este es mi gas. Ahora, hay consideraciones que yo no voy a tener en cuenta a la hora de modelar este gas. ¿Por qué? Simplemente quiero simplificar el cálculo y tratar de llegar a una respuesta con una base aproximada, ¿cierto? Esencialmente porque tratar todas las posibles interacciones que hay en las partículas de un gas para yo describir la temperatura, describir la presión, etcétera, etcétera, pues eso sería una locura, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Sí o no? Sé Pedro tan chicanero y se escribe en japonés, ve. Oh, pero fue hace rato. Ah. Entonces, por ejemplo, uno podría describir este gas a través de la distancia interpartícula de scattering. ¿Cierto? Esto puede ser la partícula. Esta puede ser la posición de la partícula RM, esta RN, y esta sería la distancia de MN, ¿cierto? Y esa distancia me caracteriza realmente a mí la energía de la interacción partícula-partícula. Hay otra escala característica, que sería la escala característica del volumen que contiene el gas. Se podría, por ejemplo, ser LY. LX, y por acá podríamos tener una profundidad de LZ. Cierto, muy bien. Ahora, una simplificación es considerar que los átomos de este gas se ven sometidos a un potencial de confinamiento debido a las vibraciones átomo a átomo. Y simplemente considerar el movimiento cinético de las partículas. Eso se llama la aproximación armónica. Yo puedo escribir acá, in the harmonic approximation, en la aproximación armónica, entonces yo puedo trabajar con la siguiente función de energía, H, que depende de la coordenada Q y P, o de un conjunto de coordenadas Q y P, es igual a la suma desde M igual a un átomo.
Hasta n átomos, pero cada átomo, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿3N? Sí, tiene 3, 3n no, 3, cada átomo, 3. Por n átomos, 3n, ¿cierto? La energía cinética es pm cuadrado sobre 2m, más un medio de m omega al cuadrado por qm al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí lo que yo he hecho es que ya he desacoplado las posiciones entre los átomos, ¿cierto? Porque digamos que la energía potencial elástica realmente sería un medio de la masa por omega al cuadrado que multiplica a Rm menos Rn al cuadrado, sino que si yo hago un cambio de base, entonces yo puedo llegar a esta forma que es diagonal en la posición, ¿cierto? Muy bien. Nosotros habíamos hablado lo siguiente: si yo quiero, por ejemplo, conocer, digamos, yo quisiera conocer la energía de un sistema. Les coloco por acá. Ah, bueno, esa es una que nos faltó. ¿Cómo es posible, chicos y chicas, que nosotros no hayamos considerado la energía como una coordenada termodinámica? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, probability to measure the energy of a particle in a heat bath at temperature T to be probability of E is equal to a constant A times E to the minus epsilon divided by KBT. Entonces, esta es la probabilidad para yo medir la energía de una partícula en un reservorio térmico, ¿cierto? La energía E. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo en este gas que está a temperatura T, yo extraigo una partícula y la energía de esa partícula es epsilon, es esta de acá? Chicos, es absolutamente importante nosotros diferenciar entre las distribuciones de probabilidad continuas para un continuo de energía y para niveles discretos de energía como si fueran átomos, ¿cierto? Entonces esto es para un continuo de energía porque esto es un gas clásico, ¿cierto? Que si fuera gas ideal, entonces yo voy a colocar, for instance, for the ideal gas, PV is equal to nRT. ¿Cierto? Entonces, esta es la ecuación que relaciona las coordenadas termodinámicas. Sí. Muy bien, entonces esta probabilidad, acá estamos construyendo la mecánica estadística. Vamos a hacer una construcción de mecánica estadística. Entonces, esto es Boltzmann Distribution. Como esto es una probabilidad, yo puedo determinar esa constante integrando, ¿cierto? Entonces, la integral entre menos infinito y más infinito
de la probabilidad que depende la energía por el diferencial de energía debe ser igual a la integral entre menos infinito y más infinito de a por e a la menos epsilon sobre k sub bt por diferencial de epsilon, pero yo estoy considerando energías positivas. ¿Qué significa? Que voy de 0 a más infinito, esto me queda como a por la integral entre 0 y más infinito de e a la menos epsilon sobre k sub bt por diferencial de epsilon, ¿cierto? Esta integral, entonces, ¿cómo me queda? Me queda 1 dividido menos 1 sobre k sub b por t. Lo voy a hacer despacio para de pronto las personas que llevan algún tiempo sin hacer cálculos, entonces lo voy a hacer muy despacio. Listo. ¿Qué multiplica a e a la menos epsilon sobre k sub b por t evaluado entre 0 y más infinito? Esto me queda como menos a por k sub b t. Esto me da límite cuando epsilon tiende a infinito de e a la menos epsilon sobre k sub b por t menos 1. Esto da 0. O sea que esto me queda, esto es igual a por k sub bt. Y esto es 1. De acá yo puedo obtener la constante de normalización. ¿Qué es quién? A igual a 1 sobre k sub b por t. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces la distribución de esta distribución de Boltzmann, entonces queda finalmente escrita de esta forma. Finally, the Boltzmann distribution reads. Probability of epsilon, probabilidad para la energía. Esto es igual a 1 sobre k sub b por t por e a la menos epsilon sobre k sub b por t. Listo. Cuando yo tengo esta probabilidad, chicos, yo puedo hallar algo que es muy importante, que es la energía media de un sistema. ¿Sí o no? Es decir, si yo pudiera hacer un experimento en donde yo repetidamente puedo extraer una partícula del gas a temperatura T y medirle su energía, entonces, ¿cuál va a ser el promedio de esa realización experimental? ¿Cierto? Entonces, eso es un aspecto muy importante de la mecánica estadística. Me permite evaluar promedios, desviaciones, etcétera. Muy bien.
Parece que David se nos fue. Segundo, yo miro si escribió. Negativo, mi civil. Bueno, entonces, Mean Energy. La energía media desde la probabilidad, porque yo estoy utilizando un enfoque probabilístico, recuerden mi definición de mecánica estadística. ¿Cómo dice la definición mía de mecánica estadística? Dice a probabilistic approach to equilibrium. Esto esencialmente es un enfoque probabilístico para determinar cualquiera de estas coordenadas termodinámicas. Eso es lo que me está diciendo la misión de mecánica estadística. Listo. Muy bien. Entonces, energía media. Integral de cero a más infinito. Epsilon por P de epsilon, diferencial de epsilon. Listo. ¿Cómo me queda esto? Esto me quedaría como la integral entre 0 y más infinito de A por epsilon por E a la menos. ¿Quién es A, chicos? Venga, yo miro una cosa. ¿Quién es A? A me dio 1 sobre K sub BT. Ah, bueno, entonces lo que yo puedo hacer es esto. Yo puedo decir que esto es alfa. Entonces, si alfa es 1 sobre K sub B por T, esto sería alfa por epsilon por e a la menos alfa epsilon por d epsilon. ¿Estamos de acuerdo o no? Mariana no está de acuerdo. Mariana, ¿tú por qué estás en desacuerdo? No, bueno, es que me estaba hablando Chaira. Ah, ¿pero estás de acuerdo o en desacuerdo? La verdad no presté atención porque me estaba hablando Chaira. Ok, entonces, Pedro Luis, ¿estás de acuerdo? Sí, pero espera, ¿qué? Pues porque si alfa es 1 sobre K sub BT, entonces yo puedo Sí. escribir la integral por energía media de esta forma, ¿cierto? Sí. Utilizo el método de Feynman, simplemente derivando. Entonces esta integral me quedaría como, esto sería alfa por la derivada la menos derivada con respecto a alfa de la integral de 0 a más infinito de e a la menos alfa epsilon por d epsilon. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esto me da alfa por la menos derivada con respecto a alfa de Una pregunta, ¿usted se no, ¿usted se comió el epsilon o eso viene de la forma de derivar de Ah, sí, Feynman? es de la forma de derivar, pero no me lo comí. Ah. Entonces, a ver, póngale cuidado, Cristian. Si Es que si usted lo deriva, derivas, te aparece. sí, si usted deriva esto con respecto a alfa, Cristian, e a la menos alfa epsilon te va a dar menos epsilon por e a la menos alfa epsilon. Entonces ahí aparece el epsilon. ¿Sí me entiendes? ¿Te parece claro, Cristian, o no? Sí, señor, sí. Listo. Entonces, esto es alfa y esto es menos la derivada parcial con respecto a alfa de menos 1 sobre alfa por e a la menos alfa epsilon.
entre cero y más infinito. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría esta vaina acá? Esto me va a quedar de esta forma. Esto me queda como alfa menos derivada con respecto a alfa. Y esto me queda acá, esta derivada. Entonces, ¿esto cómo sería? Esto en infinito da cero. O sea que esto sería simplemente 1 sobre alfa. ¿Cierto? Y la derivada con respecto a alfa de esto sería menos 1 sobre alfa al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda alfa menos por menos da más por 1 sobre alfa al cuadrado. O sea que esto es 1 sobre alfa. ¿Y cuánto vale alfa? 1 sobre K sub BT. O sea que 1 sobre alfa simplemente es K sub B por T. Esa es la energía media del gas. La energía media del gas, chicos, simplemente es la energía de Boltzmann, ¿cierto? Characteristic. Energy scale. ET is equal to K sub B times T. Y esto es la energía media del gas. Entonces, nosotros hemos calculado nuestro primer observable, muy sencillo, ¿sí o no? La verdad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos construyendo una distribución de probabilidad para un sistema cuántico? Quantum systems. Entonces, energy in quantum systems. Listo. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos percibir la energía en un sistema cuántico? Por ejemplo, como una distribución de niveles. Entonces, si este fuera el caso, ahora mi probabilidad ya no va a ser una integral. Yo voy a tener la probabilidad de medir una partícula, ¿cierto? Con esta energía EM. Esto va a ser igual a la sumatoria sobre M de A por e a la menos m sobre k sub b por t, donde m no es otra cosa que m por una energía base epsilon sub cero, como si tuviéramos el átomo de hidrógeno, como si tuviéramos una molécula. Bueno, ahí ustedes pues más o menos podrán podrán percibir cómo consideran ustedes esa situación. Bueno, muy bien. Esa es una buena pregunta, Cristian. ¿Tú qué hipótesis tienes alrededor de esa pregunta? ¿Tienes alguna hipótesis? Pues es lo que estoy pensando, justamente porque pues en termodinámica por lo menos se pueden llegar a tener interacciones con el entorno, ¿no? Con reservorios también térmicos. Entonces, ¿Y tú tienes alguna idea de qué le pasaría a los niveles de energía cuando tienen interacciones con los reservorios? pues por lo menos dependerá del tipo de acoplamiento que tenga, ¿no? ¿A qué te refieres?
O sea, me refiero a que tanto pueda llegar a afectarse debido a la interacción con el medio, ¿no? No, quizás no se pueda generarse como algún tipo de desplazamiento en los niveles de energía. Sí, eso es algo que sucede. Sí, o Yo sea. prefiero utilizar en este momento la palabra interacción, Cristian, no está mal usada. Puede estar bien usada, ¿sí me entiendes? Pero la palabra interacción y la palabra acoplamiento significan dos cosas diferentes. Entonces, ponle cuidado. Coupling with a reservoir. Si tú tienes un nivel de energía solito, este nivel de energía epsilon sub cero puede ser un átomo de un solo nivel. ¿De dónde encuentra usted un átomo de un solo nivel? Pues es simplemente una simplificación de un modelo que nos permite entender una situación. Si de pronto esa situación no se puede comprender con ese modelo, pues le añadimos complejidad al modelo y ya. Problema solucionado. La función de Green retardada para este problema sería algo como esta sería la función de Green. Y la densidad espectral, Cristian Santiago, le estoy explicando esto porque de acá voy a salir ligero. La densidad espectral, que sería A de omega, es igual a menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de la función de Green retardada. Es menos 1 sobre pi, ¿cierto? Que multiplica a y a ver, a la parte imaginaria de h barra omega menos epsilon sub cero menos i eta medios sobre h barra omega menos epsilon sub cero al cuadrado más eta al cuadrado sobre 4. O sea que esto me queda acá como, voy a escribirlo así, menos 1 sobre pi. A ver. Bueno, voy a sacar la parte imaginaria de una vez. Listo. Queda el límite cuando eta tiende a 0 de 1 sobre pi. Eta medios sobre h barra omega menos epsilon sub cero al cuadrado por eta al cuadrado sobre 4. Y esto por definición es delta de h barra omega menos epsilon sub cero. Entonces la función espectral para este caso, Cristian Santiago, sería esto. Sería un delta en la posición de la energía del nivel. Vamos a ver entonces qué pasa cuando yo acoplo ese sistema físico con un reservorio. Listo. Ahora yo tengo mi sistema físico con energía epsilon sub cero. Ok, y acá va a haber un acoplamiento
¿Qué lo caracteriza una autoenergía retardada que depende de omega? Listo. Cuando yo ya tengo esta autoenergía, entonces mucho ojo, todos, a casi todos, 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 todos trabajan con este tema. Yo puedo expresar mi función de Green nueva así. Yo voy a decir que esta función de Green acá, más bien la voy a colocar como una G minúscula. ¿Por qué G minúscula? Para denotar que no hay acoplamiento. ¿Listo? Y acá entonces voy a escribir G mayúscula retardada de omega inversa. Esto es igual a G minúscula retardada de omega inversa menos sigma retardada de omega. Listo. Entonces, básicamente que si yo reemplazo lo que tengo acá, me va a quedar como algo así. H barra omega menos epsilon sub cero más I eta medios menos lambda más I medios por gamma. ¿Por qué? Porque esta autoenergía de acá está caracterizada por un shift que llamo lambda menos y medios por un acoplamiento que llamo gamma. Listo. Bueno, chicos, aquí con yo decirles lo siguiente, si ustedes en su trabajo de grado son capaces de entender esto que estoy haciendo acá con profundidad, ya han hecho mucho más que los estudiantes de Oscar, de una vez les digo, pero muchísimo más, pero por órdenes de magnitud. Este problema que les estoy explicando es un problema que requiere cierto grado de profundidad, uno clavar en una piscina con cierto grado de profundidad no es un problema sencillo. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, por eso me gustó tanto la pregunta de Cristo. Nos abre la posibilidad. Me hubiera gustado, Juan Diego está por ahí todavía. Juan Diego, ¿estás por ahí? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ahora sí, yo tengo un problema, Cristian Santiago, con más niveles como el que tienes tú. Entonces vas a tener que calcular ya matrices de funciones de Green, ¿cierto? No esto, sino una matriz. Pero el procedimiento es idéntico. Entonces vamos a ver. Esto me queda, este I eta medios más I gamma medios, como eta tiende a cero, entonces la contribución de gamma es la más fuerte. Listo. Muy bien. Por lo tanto, Cristian, ¿qué me va a quedar acá? Me queda que la función de Green retardada G mayúscula, que tiene acoplamiento, invierto esta, y esto sería 1 sobre H barra omega menos epsilon sub cero prima más I por gamma sobre 2. Listo. Muy bien. ¿Cómo queda entonces la densidad espectral, Cristian Santiago, cuando tú tienes esta función de Green así? Ah, bueno, por favor, noten que E sub cero prima, esto es igual a E sub cero más gamma, más lambda. Exactamente lo que había dicho Cristian Santiago, que los niveles se desplazan. Pero eso simplemente, Cristian, lo que hace la parte real de la autoenergía. Solamente la parte real, solo la parte real. Pero la autoenergía tienes que considerar parte real e imaginaria y saber qué hace cada parte. ¿Cierto? Una parte tiene que ver con trabajo y la otra parte tiene que ver con disipación. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría la función espectral? Menos 1 sobre pi. Por la parte imaginaria de G retardado de omega.
menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de... Esto me quedaría h barra omega menos epsilon sub 0 prima menos i gamma medios. Esto queda h barra omega menos epsilon sub 0 prima al cuadrado más gamma al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Bien. De ahí ya podemos sacar la parte imaginaria y por lo tanto decimos que nuestra función espectral no es otra cosa que 1 sobre pi Bueno, realmente yo puedo pasar el 2pi para acá. Entonces esto sería 1 sobre 2pi. Gamma dividido h barra omega menos epsilon sub 0 menos lambda al cuadrado más gamma al cuadrado sobre 4. Listo. Si ustedes grafican esto de acá, chicos, se llama una Lorentziana, Lorentzian. Entonces la graficarían por acá. Esto sería epsilon sub 0 prima igual a epsilon sub 0 más lambda. ¿Listo? Muy bien. Esta Lorentziana sería lo siguiente. Vea, Cristian Santiago, que acá estoy trasladando el pico. ¿Sí o no? Entonces eso es un desplazamiento en energía. Pero ¿qué más hace esta Lorentziana? Esta Lorentziana lo que hace es que introduce un ensanchamiento del pico, añadiendo incertidumbre a la medición de la energía. Si esto fuera la mitad de la altura, este término de acá sería gamma. Gamma es el ancho de la distribución a media altura. Listo. Esto es lo que hace la parte imaginaria, Cristian, la parte real la traslada. Esta parte imaginaria está relacionada con la cantidad de información que disipa el sistema cuando se acopla con un reservorio. ¿Listo? Muy bien, ahora retornamos a nuestro problema original. Por lo menos otra cosa, por lo menos eso se puede hablar también en términos de quizás de coherencia o en el sistema o No, no exactamente, no. porque tú acá tienes un solo nivel. Ahora, lo que tú sí puedes hacer, ¿cierto? Entonces, los sistemas con un solo nivel, Cristian, en la base de energía, no son sistemas coherentes, ¿cierto? Para tú hablar de coherencia, necesitas tener por lo menos dos niveles. Y tienes que tener en cuenta, bueno, tendrías que definir a qué te refieres con coherencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las coherencias desde un punto de vista matemático, que es un poco menos fundamental, un poco menos profundo, son simplemente los elementos no diagonales de un operador de estado, ¿cierto? Ahora, Cristian, la pregunta que tú te tienes que hacer es esto. Si tú tienes un reservorio térmico, por ejemplo, thermal reservoir, for a thermal reservoir, we can define a mixed state. Or a thermal state. Un estado térmico, Cristian, es esencialmente un estado con probabilidades de Boltzmann como la que yo tengo acá. ¿Cierto? Ya te voy a mostrar una cosa.
Vale, pues cuidado. Muy interesantes las preguntas de este jovencito. Entonces, hay una. Ustedes pueden discutir esto con el profesor Edilson. Como están en mecánica cuántica 2, sería algo chévere discutir coherencia cuántica, entrelazamiento. Y si quieren, en alguna reunión yo me puedo unir a la discusión. ¿Cierto? Entonces, para que hablemos de entrelazamiento, para que hablemos de coherencia, para que hablemos de la teoría de los recursos cuánticos en transporte, hay varias cositas que podemos hablar. Hay algunos papers que yo les voy a pasar ahora sobre el tema al grupo de materia condensada. Listo. Entonces, Cristian, ponle cuidado. Entonces, mixed state. Un estado mixto es un estado representado por el operador rho, y este es un estado que sería la sumatoria sobre M de las probabilidades de la mezcla PM por el ket de M, bra de M. Esto, Cristian, hay que diferenciarlo de una superposición coherente, no son la misma cosa. Una superposición coherente, Cristian, por ejemplo, para un estado, para el ket de alfa, una superposición coherente sería gamma más por el ket más, más gamma menos por el ket menos. Y esta superposición coherente, por ejemplo, lo que vendría a producir es que vendría a producir un operador de estado con una forma muy particular. La superposición coherente, si yo defino rho como el ket de alfa por el bra de alfa, esto matricialmente, Cristian, estaría representado de esta forma. Como gamma más cuadrado, esto es una población. Gamma menos cuadrado, esta es otra población. Acá sería gamma más, gamma menos asterisco, gamma más asterisco, gamma menos. Donde las que están por fuera de la diagonal, que yo les voy a cambiar de color, Cristian. Entonces voy a decir que esta de acá son las coherencias. Si tú expresas acá, por ejemplo, gamma más como la magnitud de gamma más por e a la i teta más y gamma menos como la magnitud de gamma menos por e a la i teta menos, entonces esta representación del operador de estado se te convierte en la magnitud de gamma más al cuadrado magnitud de gamma más magnitud de gamma menos por e a la i delta teta magnitud de gamma menos al cuadrado magnitud de gamma más, magnitud de gamma menos por e a la menos i delta teta, ¿cierto? Entonces, esto sería la representación del operador de estado correspondiente a esa mezcla coherente. Observa que acá, Cristian, tú tienes elementos por fuera de la diagonal que son diferentes de cero. Van quantum coherences. Uno de los temas que yo trabajo, Cristian, es que yo estudio cuáles son las implicaciones de la coherencia cuántica en la eficiencia termodinámica. Ese es parte del trabajo de Gabriela, tiene que ver con eso. Digamos una gran parte, diría yo. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Este estado que yo acabo de describir en este momento, Cristian, este es un estado, esto se llama pure state.
Eso se llama un estado puro. Nosotros vemos esto con mucha profundidad en el curso de mecánica cuántica. Si tú quieres, te puedo pasar los ejercicios, me puedes escribir y yo te paso el taller para que intentes hacerlo. Entonces, digamos, esto es importante, y si no nos llegó, si Oscar no llegó a un momento angular, esto sí que menos, ¿cierto? Entonces, de hecho, esto está en el capítulo del Sakurai, en el capítulo 3 del libro de Sakurai, esta parte de acá. Está muy por encima, pero está. Listo, muy bien. Este de acá es un estado mixto. No, entonces lo que yo les digo, no. Está listo, entonces, por favor, envíame un mensaje. ¿Tú estás estudiando algo con el operador de estado ahora? No, no, Juan, pero sí, digamos que sí me siento un poco flojo. Ah, Y sí. pues en los últimos artículos sí han hablado como mucho de coherencia, como en el artículo de Rosa. Ah, sí. Ese. Entonces, digamos que yo te puedo. Sí, ya sé qué ejercicios les mando. Y obviamente, para poder poner esto en contexto, yo tengo también por acá, dentro de la clase que les preparé, tengo un cálculo. Ese cálculo lo podemos hacer en la sesión próxima. Yo que habré hecho ese cálculo. Eso es un cálculo del operador de estado. Los elementos matriciales en la base de posición del operador de estado, pero como función de temperatura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría rho sub T de X, X prima, ¿cierto? Entonces, esto es proporcional a la exponencial de menos la magnitud de x menos x prima al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 sigma sub t al cuadrado, donde sigma sub t es la dispersión térmica, que tiene que ver con la longitud de onda de Broglie, pero la longitud de onda térmica de Broglie. Entonces es importante estudiar este término también. Este término es un término que nos da a nosotros mucha información, ¿cierto? Entonces, igual este semestre, con lo que tenemos en mente, David y Cristian, vamos a estudiar entrelazamiento cuántico. Eso es una tarea que le corresponde a Auri. Vamos a estudiar entrelazamiento cuántico de verdad, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes en mecánica cuántica 1 alcanzaron a ver entrelazamiento cuántico, pero el profesor Oscar tiene una idea del entrelazamiento cuántico, digamos, algo poco rigurosa. Y el entrelazamiento cuántico es algo que se tiene que definir con total rigor, porque sobre el entrelazamiento cuántico, chicos, pesan muchísimas restricciones matemáticas, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los temas que con más rigor se debe de abordar. Hay personas que, por ejemplo, hacen algo. En estos días estaba yo viendo el entrelazamiento cuántico entre la batería y el cargador en un artículo que les pasé a ustedes también, ¿cierto? Creo que ese fue uno de los primeros artículos que les pasé. Si no estoy mal, creo que es el primer artículo de termodinámica cuántica que les pasé. Entonces resulta que me puse yo a revisar la bibliografía que hay alrededor de esto y esencialmente hay toda una literatura con una falta de rigurosidad para estudiar el entrelazamiento entre la batería y el cargador, que es una cosa de locos, ¿cierto? Entonces, no se explica uno cómo llega un artículo con esa falta de formalidad a una revista científica. Entonces, ese es otro aspecto, o sea, no solamente el aspecto de AB de la coherencia, el aspecto del entrelazamiento es muy importante. La coherencia y el entrelazamiento se los puedo poner por acá abajo, por si lo quieren buscar. Ahorita les voy a pasar unos papers al respecto que ya tenía ahí listos para pasárselos más temprano. Entonces, esto se llama Theory of Quantum Resources. En el proyecto que yo tengo pensado para Auri, es un proyecto donde nosotros vamos a utilizar recursos cuánticos para maximizar el trabajo extraído de un reservorio. Y vamos a definir uno de los reservorios, lo vamos a definir como cargador.
Y la molécula que tienen los espines la vamos a definir como una batería de espín, ¿cierto? Que tiene grados de libertad de espín y tiene grados de libertad vibracionales. O sea, digamos, le vamos a dejar en el trabajo de Dauri, vamos a dejarle todas las posibilidades a la batería para que haga básicamente tres cosas: para que exhiba coherencia cuántica, para que exhiba entrelazamiento cuántico entre los diferentes miembros de la batería, porque usted tiene que diferenciar el entrelazamiento cuántico entre las unidades que componen la batería y el entrelazamiento cuántico entre la batería y el cargador. Son dos situaciones diferentes, ¿cierto? Y como tenemos la vibración y la vibración introduce scattering inelástico, también le vamos a permitir a la batería que entre en estados de decoherencia. ¿Qué es lo interesante ahí? Que yo puedo mirar, Cristian, Santiago y David, cuánto se demora la batería, cuánto se demora la batería, cuál es la escala de tiempo de decoherencia de la batería, ¿cierto? Entonces, eso es una pregunta bastante interesante para responder, porque yo lo que podría decir es que podría argumentar si la eficiencia que yo estoy evaluando en esa batería particular es una eficiencia que tiene su origen en los recursos cuánticos o tiene su origen más bien en una fluctuación clásica. ¿Quiénes son los recursos cuánticos acá? Entonces, los recursos cuánticos son quantum coherence. Y quantum entanglement. Pero no sé. Esos son los dos recursos cuánticos. ¿Por qué se llaman así? Porque yo a partir de quantum coherence y quantum entanglement, lo que yo puedo hacer es que puedo extraer trabajo de ahí. Hay un recurso del que yo puedo extraer trabajo. ¿Trabajo para qué? Yo puedo configurar una molécula, yo puedo hacer una reacción química. Uno dice, venga, porque hay reacciones químicas que aparentemente son endotérmicas y si no hay una temperatura que se le está suministrando, ¿por qué sucede la reacción química? ¿Por qué hay una formación espontánea de productos a partir de unos reactivos? Hay un profesor muy conocido O sea, como que... tal, una pregunta, o sea, como tal, ¿ustedes explorarían la ergotropía de un sistema? Digamos que el término ergotropía, a mí la palabra ergotropía no me gusta mucho, Cristian, ¿sí me entiendes? Entonces, porque la palabra ergotropía, realmente como los sistemas dinámicos markovianos y los sistemas dinámicos no markovianos, la palabra ergotropía es, en la opinión mía, es básicamente como una moda, ¿sí me entiendes? Entonces, pero que la palabra ergotropía, ¿cuál sería la profundidad física de la palabra ergotropía? Es como, por ejemplo, yo te pregunto a ti, un sistema markoviano o no markoviano, eso son como una moda, ¿sí me entiendes? Y a mí las modas no me gustan porque las modas pasan de moda, ¿sí o no? Entonces, yo lo que prefiero decir es, por favor, vamos a discutir sobre las escalas características de tiempo de la dinámica cuántica del sistema. Son escalas cortas, escalas ultracortas. Son sistemas de memoria intermedia, sistemas de memoria prolongada, sistemas de memoria corta. Digamos que eso le da a uno una idea mucho más estructurada sobre la física del problema que uno está estudiando. Ahora, si lo que tú te refieres con ergotropía es el máximo trabajo que se puede extraer de un sistema cuántico, la respuesta entonces es que, ¿cierto? La respuesta es que no, porque, digamos, ahí la ergotropía, ¿para qué me serviría a mí conocer la ergotropía? La ergotropía me serviría a mí conocerla para poder definir un límite de operación. Pero eso no es física, Cristian, ¿sí me entiendes? Eso es un aspecto físico supremamente trivial para uno estudiar. Yo, por ejemplo, si tú fueras a estudiar algo así, te propondría esto. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer con el problema tuyo, en el problema tuyo, en últimas, si nos va bien, Cristian, nosotros podríamos terminar estudiando
correlaciones en el superconductor de forma tal que a partir de las correlaciones nosotros podemos extraer trabajo. Es mucho más interesante, Cristian, tú poder estudiar cuáles son los mecanismos mediante los cuales tú vas a extraer trabajo que cuál es el trabajo máximo que vas a extraer. Eso es una pregunta como un ingeniero. ¿Sí me entiendes? Pero, por ejemplo, mira una cosa, Cristian. Tú tienes dos electrones acá. Y estos electrones tienen una energía cinética que viene dada por menos T CM daga CM. Listo. Supongamos, por ejemplo, Cristian, lo siguiente. Tú colocas estos dos electrones a interactuar. Y además de esta energía que tienes acá, ahora tienes más la sumatoria sobre M y N de UMN de CM sigma daga CN sigma prima daga CN sigma prima CM sigma. La energía necesaria, ojo Cristian, la energía necesaria para tú ganar movilidad en este sistema, porque este es un sistema que está correlacionado debido a esta escala. Entonces, lo que tú podrías hacer es que podrías hacer un diagrama de T contra U, ¿cierto? Y mirar para diferentes valores de T y U, ¿sí? Bueno, para diferentes valores de T y U, calcular la movilidad del sistema físico y determinar en qué región se encuentra, en qué región de movilidad. Supongamos que tú tienes, este es tu cargador. Este va a ser tu cargador. ¿Ok? Tú tienes aquí un sistema, Cristian, que quieres cargar con los electrones que tiene este cargador. Entonces tú vas a coger. Y acá entonces ya tienes un electrón spin-up. Entonces ya tienes acá, antes no habían electrones. Acá ahora hay un electrón, ya estás cargando la batería. Y después colocas un electrón spin-down acá. Listo. Para tú poder colocar estos dos acá, necesitas inyectar trabajo. Tú acá requieres thermodynamic work. Ese trabajo, Cristian, tú lo puedes extraer ¿de dónde? Lo puedes extraer de acá. Si tú eres capaz de convertir esta correlación electrón-electrón en el cargador, en una interacción electrón-electrón en la batería, tú lo que estás haciendo es que estás extrayendo trabajo del cargador y lo estás depositando en la batería. ¿Sí me explico? Porque para tú correlacionar dos electrones, Cristian, necesitas energía. Y cuando rompes esa correlación solamente se va a romper para causar movilidad cuando tú puedes de alguna forma suministrarle suficiente energía al sistema para que esa energía que le suministras se convierta en trabajo, ¿cierto? ¿Qué sería la ergotropía en ese caso? Esto es un tema muy interesante, que esto es extracting work from quantum coherences. Es un tema súper interesante. Y nosotros deberíamos hacer referencia en estos temas de los recursos al profesor John Oberg. Profesor sueco. Entonces, estos son temas, chicos, que son fascinantes. O sea, pero son fascinantes, Cristian, cuando tú lo entiendes bien. ¿Sí me entiendes? Cuando están bien estudiados. Aquí en el perfil de carga de la batería, esto sería epsilon sub cero, ¿cierto? Y acá esto sería 2 epsilon sub 0 más la energía de correlación U. Esto se llama Coulomb blockade. Staircase. Yo en la defensa de Roger,
Le expliqué hasta el cansancio que si uno no tiene interacción electrón-electrón, no puede tener bloqueo de Coulomb. Y antes de que Roger disertara, le dije, si no tienes interacción electrón-electrón, no puede haber bloqueo de Coulomb. No sé si ustedes estuvieron en la disertación de Roger cuando yo le dije repetidamente eso, porque repetidamente aparecía en el trabajo de grado de Roger. Eso le pasa a uno cuando uno carece de profundidad con las cosas. Por eso es importante uno tener buena profundidad. Uno no simplemente decir, mi supervisor me dice que hay un bloqueo de Coulomb. También el supervisor le dijo que estaba utilizando el límite de banda ancha y en la disertación le tocó que retractarse, ¿cierto? Entonces, por eso uno necesita, si el supervisor que uno tiene no tiene profundidad, entonces, chicos, es la educación de ustedes, no la del supervisor. Ustedes siempre deben de mirar todos los aspectos del problema de estudio con profundidad, con mucha profundidad, ¿cierto? Eso es lo que lo hace a uno un buen físico. Los físicos, la relación que existe entre los físicos que yo les he presentado en las charlas, la profesora Rosa, el profesor Alfredo, la profesora Liliana, yo mismo, ¿cierto? El profesor Edilson también. ¿Cuál es la relación con ellos? Los que conocen al profesor Leonardo Pachón, que también fue profesor de Juan Diego. El profesor Boris tiene una profundidad de los mil demonios, ¿cierto? Entonces, el profesor Boris es todo un océano de física, es el condenado océano Pacífico. Entonces, la relación entre ellos es la profundidad. Uno tiene que huirle a la trivialidad que le enseñan a uno profesores, por ejemplo, como Oscar, lo que pasa es que Oscar sí es un profesor, ¿cierto? Entonces, yo iba a decir, o como Pacho, pues es que Pacho es otro, Pacho es otro nivel, ¿sí o no? Entonces, hay que huirle a eso. Eso lo vuelve a uno un mediocre, chicos, y uno le tiene que huir a esa vaina siempre. La profundidad es muy importante. Entonces, ¿en qué caso, Cristian? ¿En qué caso tú podrías cargar la batería con el protocolo que yo la estoy cargando acá? En el caso en el que tengas interacción electrón-electrón, electron-electron correlations. Yo le pregunté a Roger repetidamente cómo demonios tiene el bloqueo de Coulomb si no tiene correlación electrón-electrón. Esa es una de premio Nobel, chicos, pues. ¿Sí o no? Si uno tiene el argumento de que tiene el bloqueo de Coulomb sin las interacciones electrón-electrón, es un duro. Esa sí es completamente nueva para mí, pues, ¿cómo hace uno para hacer eso? Para uno poder tener este bloqueo, yo tengo acá, lo que yo acabo de hacer acá es que después de que yo cargo la batería, yo he bloqueado el canal para que no pasen más partículas. ¿Cómo hago yo para bloquear ese canal? Para yo bloquear ese canal, tengo que permitir que exista la interacción electrón-electrón entre estos dos espines de acá. Esto es allowed, esto es allowed by Pauli principle. Entonces, esto lo permite el principio de Pauli. Esto es una carga de una batería de spin, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, si estos spines de acá están interactuando con otros spines que hay por acá, que son spines ya de átomos, no de electrones, sino de átomos, eso es lo que yo quiero que Auri considere en términos de las fluctuaciones de la corriente de calor, que era lo que ella me había dicho que le parecía interesante. Entonces, las fluctuaciones de la corriente de calor me van a decir específicamente si yo puedo extraer trabajo de esta batería cuando yo levanto el bloqueo, ¿cierto? Ahora, observa una cosa, Cristian Santiago. La física que tú puedes estudiar de acá con la ergotropía, lo máximo que tú podrías preguntarte es cuáles son las configuraciones que admiten la extracción de la máxima cantidad de trabajo. Pero la ergotropía, ¿qué más profundidad te da sobre este problema, por ejemplo?
Entonces, realmente no mucha. Entonces, lo que yo le voy a proponer a Auri, ya Auri tendría que determinar si este es un problema que le parece chévere de trabajar, ¿cierto? Entonces, a mí me parece la condenada leche, pues, ¿sí o no? Entonces, esto es un problema muy, muy bacano. Es un problema muy actual. Y si funciona algo que yo pienso hacer con Pedro Luis, ya eso depende enteramente de Pedro Luis, nosotros podríamos hacer en este caso dinámica cuántica no trivial, dinámica cuántica no trivial con baterías de spin. Esa vaina, chicos, si es eso, la saca del estadio, ¿cierto? Lo importante que yo quiero con ustedes es que ustedes tengan un producto que los pueda hacer competitivos para que hagan un posgrado en un lugar chévere, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Que eso es lo que yo he estado mirando también con Pedro Luis. Pedro Luis más o menos me ha dicho, bueno, Juan, yo tengo tales ideas de posgrado. Entonces, ¿qué hace uno? Uno comienza a buscar la gente que publica para tratar de sacarle una tesis competitiva al estudiante para que pueda competir, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Ahora, en términos tecnológicos, Cristian Santiago, para que más o menos nos vayamos entendiendo, me voy a devolver para acá. En términos tecnológicos, esta ecuación, que es la ecuación que yo me imagino que ustedes ya han escuchado al profesor Oscar, Oscar igualmente sabe esto porque yo he hablado con Oscar varias veces del tema, ¿cierto? Nosotros hemos hablado de este tema. La derivada de rho con respecto al tiempo igual a menos i sobre h barra por el conmutador entre el hamiltoniano y rho. Esto es lo que se conoce como la ecuación de Liouville. Hasta ahí es Liouville. Si yo le añado aquí más el Lindbladiano de rho, esto es Redfield-Lindblad Equation. La pregunta que yo te hago en este momento, Cristian o Davis, si conocen, ¿ustedes saben esta ecuación cuándo se puede usar y cuándo no? ¿O se puede usar siempre? Creo que esa es una extensión a los sistemas que se están considerando. Me parece que es para sistemas abiertos, si mal no estoy, me parece. Esto es para sistemas abiertos. Tienes razón, pero hay una restricción severa Interacción que débil recae sobre o este método, acoplamiento débil. severa. Sí, un régimen Exactamente, débil Pedro Luis. está. Solamente sirve para acoplamiento débil y sistemas sin memoria. Sí. Encuentra tú una batería que no tenga memoria. Pues, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que muy posiblemente todos los trabajos que se hayan hecho con la ecuación de Lindblad para baterías cuánticas son pura y física barbacha. ¿Sí me entiendes? Así de sencillo. Entonces, las baterías cuánticas no sé. Ahora, hay una cantidad de gente, Cristian, en el mundo que trabaja baterías cuánticas con esta vaina. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero hay un mundo de personas en el mundo que también trabajan, esta es muy violenta, trabajan, por ejemplo, magnetismo en el régimen no interactuante, que es esa vaina tan rara. Esa sí está violenta, pues. Hay un poco de gente que hace eso. ¿Por qué? Porque les da resultados más fáciles ya. Entonces, esta parte, Cristian, esta parte de acá que te voy a mostrar, esta parte es para sistemas cerrados. Esto es Closed System Dynamics. Y esto es Open System Dynamics. ¿Cuándo se puede utilizar esta ecuación? Esta ecuación típicamente se utiliza en los aspectos de la óptica cuántica, porque en óptica cuántica el acoplamiento entre la luz y la materia, Cristian, es relativamente débil. Entonces, esto es weak system reservoir coupling. Y
Memoryless Dynamics. Entonces, te pregunto ahora, después de haber discutido un poco esto, después les puedo dar una clase de sistemas cuánticos abiertos. También puedo buscar un video que grabé con Oscar cuando estábamos virtual. Oscar dio una clase, una introducción a sistemas cuánticos abiertos, que yo considero que es bastante decente, ¿cierto? Entonces, muy bien. Bajo esta explicación, Cristian, ¿tú crees que nosotros podemos estudiar una batería cuántica en el contexto que sea con la ecuación de Lindblad? Piensa en el concepto de batería. A ver qué opinas. No, no, no siempre. No, Tiene la un verdad es que límite. no. Tú necesitas una dinámica no trivial, que es lo que yo, por ejemplo, planteo en algunos papers y es lo que yo estoy planteando para la tesis de Pedro Luis. Pedro Luis va a realizar métodos numéricos para estudiar dinámicas no triviales en dos o tres sistemas. Hoy que estaba analizando una situación con Gabriela, se me ocurrió otro sistema que puede estudiar Pedro Luis que no requeriría mayor esfuerzo teniendo en cuenta la dinámica de spin, ¿cierto? Y que es más, sería un paso intermedio entre donde estamos ahora y dinámica de spin. Entonces me pareció chévere. Yo mañana te llamo, Pedro, y discutimos un poquito el tema. Entonces, lo que necesitamos acá es dinámica no trivial. ¿Cómo hace uno para determinar dinámicas no triviales? También hay aproximaciones porque esto es un tema jodido. Non-trivial quantum dynamics. Bueno, Cristian y compañeros, entonces ustedes de alguna forma lo que requerirían es evaluar la función de Green, G lesser TT prime y G greater TT prime. Las tienen que evaluar de alguna forma. Hay una aproximación que yo tengo en un video, de hecho, creo que sí, Juan Diego estuvo en esa clase donde yo hice la demostración de esta aproximación. Se llama la aproximación de Keldysh-Kadanoff, que dice que G lesser greater de TT prime es la integral. Pedro Luis, vale, cuidado a esto, por favor, que necesito que me haga esta integral en estos días. Yo creo que el viernes, en un computador. Integral sobre tau. Integral sobre tau prima. G retarded of T tau, sigma lesser greater de tau tau prime y G advance of tau prime T prime. Esto es algo así como una convolución, pero para funciones temporales, ¿cierto? O como una multiplicación de matrices. Como si ustedes tuvieran, por ejemplo, que C MN es el elemento matricial de la multiplicación de A por B, MN. Entonces yo puedo escribir esto como la sumatoria, ¿cierto? Acá, bueno, esto serían tres, realmente esto serían tres coordenadas matrices porque ahí tengo tres funciones. Entonces venga, yo hago esto de otra forma. Una matriz, digamos, de los elementos MN de la matriz D. Y la matriz D, por definición, es el producto de A, B, C. O sea que esto me va a quedar acá la suma sobre M y N de A. Coloco el primer índice acá, A, M. Yo metí la pata acá porque acá tengo que sumar sobre otros índices. Así como yo estoy integrando acá sobre tau y tau prima, entonces acá sumo sobre I, J. O sea que esto sería A, M, I por B, I, J por C, J
N, ¿cierto? Esa sería la definición del producto matricial para tres matrices. Lo mismo acá está este producto de tres funciones kernel en el tiempo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, íbamos por acá en el estado puro. Qué enredo tan berraco, ¿cierto? Pero bueno, hemos discutido chévere porque ustedes han tenido preguntas. Eso es interesante. Se nota que algunos han leído los papers, ¿cierto? Entonces hay que comer menos Doritos y leer más papers. Pero bueno, los Doritos también son ricos de vez en cuando. Sobre todo cuando uno es joven, cuando uno ya escucho, ese páncreas, mejor dicho, le saca a uno la mano con unos Doritos. Entonces, este es un estado mixto. Ahora, ¿qué es un estado térmico? Porque yo, cuando le estaba respondiendo a Cristian Santiago esta pregunta, obviamente, Cristian Santiago, para tú poder definirle un estado a temperatura finita a este átomo de acá que tú tienes acoplado con el reservorio, tú necesitas definirle la temperatura al sistema cuántico individual, ¿cierto? Entonces, una forma de hacer eso es con un thermal state. Un thermal state, Cristian, es simplemente la sumatoria sobre M de E a la menos beta M sobre la función de partición, ¿cierto? Que depende de beta, por el que de M por el bra de M. ¿Dónde, where? ¿Dónde qué? ¿Dónde el Hamiltoniano actuando sobre el ket de M es igual a M por el ket de M? Eso significa que el estado térmico, Cristian, el estado térmico simplemente es un estado mixto en donde la probabilidad de la mezcla es esencialmente el factor de Boltzmann sobre la función de partición. ¿Se pilla? Eso es lo que pasa cuando tú acoplas un átomo con un reservorio térmico. Listo. Muy bien. ¿Dónde íbamos nosotros antes de que Cristian Santiago me hiciera esta pregunta? Íbamos por acá. Entonces, básicamente, la tarea que tenemos nosotros a cuestas en este momento es evaluar esta probabilidad para evaluar el valor medio de una función de probabilidad para un sistema de niveles discretos de energía. Entonces yo podría decir que esto es la probabilidad de EM. Esto me queda como A o la suma sobre M A. Eso sería E a la menos M epsilon sub 0 sobre K sub B por T. Esto sería la sumatoria sobre M a, esto es E a la menos epsilon sub 0 sobre K sub B por T, todo a la M. Y esto, chicos, aquí esto no es otra cosa que una suma, es una serie geométrica. Esto se puede hacer como una serie geométrica, como las que veíamos en mecánica estadística. Entonces, para la próxima clase, que necesito que estén muy pendientes, vamos a continuar con este problema de las probabilidades, ¿cierto? Bueno, espero yo termino esto para no dejar eso mucho, que eso no me demora nada. Vamos a hacer esto. Geometric series. Esto sale ligero. Geometric series. Una serie geométrica, chicos, es una serie SN, donde los términos de la serie se construyen multiplicando el término anterior por un número. Observen que yo aquí, para obtener el término, mésimo, simplemente multiplico el término m menos 1 por x, ¿cierto? Eso es una serie geométrica de números. Muy bien.
¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, esta, coloquémosle acá, más bien, simplemente coloquémosle a esto WN. Entonces, the sum, voy a colocar acá, now, let's sum the elements of a geometric series. La suma Sn de los elementos de la serie geométrica sería la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula de W sub n. ¿Cómo queda esto? Esto queda como 1 más x al cuadrado más x a la n. ¿Listo? Muy bien. Lo que yo voy a hacer ahora, lo que yo quiero saber, entonces task. To derive an expression for the sum of infinite terms in the geometric series. Listo. Entonces, lo que yo puedo hacer es, digo que X, ¿cuánto vale X por SN? Acá, esto me va a dar X, ¿cierto? Más X al cuadrado. Más x al cubo más x a la n más 1, ¿cierto? Bueno, y obviamente si está x a la n más 1 es porque está x a la n por algún lado. Ahora lo que yo voy a hacer, chicos, es que digo, entonces, ¿cuánto vale sn menos s menos x por sn más 1? Espero que estén siguiendo el cálculo. Este es un cálculo muy importante. Después van a darme estadística con alguien que va a saber menos de lo que van a saber ustedes en ese momento. Eso se los puedo garantizar. No sé quién va a ser. Entonces, pero no va a saber tanto como ustedes. A no ser de que les dé mecánica estadística a Pedro, ¿cierto? Entonces, pero pues, eso sería algo para mí imperdonable, que pongan a Pedro a dar mecánica estadística. En vez de mandarlo a hacer el doctorado, que lo ponga a dar mecánica estadística. Pero bueno, entonces esto es Sn menos X. Sn, ¿cómo queda esto? Esto me queda Sn que multiplica a 1 menos X. Si yo resto estos dos términos, observen, se me va X con X. X cuadrado con X cuadrado. X al cubo que hay por acá se me va con este. Este X a la N se me va con este. O sea que esto me queda esencialmente 1 menos x a la n más 1. De acá puedo despejar el término de Sn, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Here. We can obtain the following expression por SN. Listo. Entonces, SN queda como 1 menos X a la N más 1. Sobre 1 menos x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces,
Si yo quiero saber cuál es la suma de infinitos términos de la serie geométrica, yo digo límite cuando n tiende a infinito. De 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Bueno, chicos, pregunta, pregunta, como decía, a ustedes no les tocó Benito. Era un personaje de un humorista santandereano, José Ordóñez, que decía, pregunta, pregunta, pregunta. Muy bien, pregunta, Benito pregunta. El 11 de octubre a las 11 de la noche, que ha sido un día particularmente triste para mí, pero bueno. 11 de octubre a las 11 de la noche. Si X vale 1, ¿cuánto vale eso? A ver. Si X vale 1, ¿cuánto vale esa sumatoria? Se indetermina el límite. Exactamente, muy bien, se indetermina. Si X es mayor que 1, entonces esto es para X igual a 1. Si X es mayor que 1, esto es divergente. Y si X es menor que 1, esto simplemente es 1 sobre 1 menos X. Entonces, therefore, for absolute value, bueno, este es el valor absoluto realmente de X. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. For the absolute value of X strictly less than 1, we have. Para el valor absoluto de X estrictamente menor que 1, entonces nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que S infinito, que sería igual a la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de x a la m. Esto es igual a 1 sobre 1 menos x. Listo. Ya les enseñé series geométricas en 8 minutos de nada. Bueno, entonces, listo. En este caso, si yo vuelvo a calcular la probabilidad now, probability to measure the energy of a particle to be EM. Entonces, esa probabilidad, jovencitos, es más o menos como así. Pues PM, que sería P de EM. Esto es la suma desde M igual a 0 a más infinito. De A, que multiplica a E a la menos. A la menos epsilon sobre K sub B por T, ¿cierto? Y acá, entonces esto sería igual a, pues A, la suma sobre M de E a la menos M epsilon sub 0 sobre K sub B por T. Entonces, A por la sumatoria de E a la menos epsilon sub 0 sobre K sub B por T. Todo a la M, ¿cierto? Esa exponencial cumple con la condición radial de la serie geométrica, siempre es menor que 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, therefore, esta probabilidad de medir EM
Esto es A por la sumatoria sobre M de X a la M. O sea que esto es A sobre... A ver. Sobre 1 menos E a la menos epsilon sobre K sub B por T. Y acá es donde yo defino beta, chicos, beta como 1 sobre K sub B por T. Listo. Si eso es igual a 1, eso significa que A debe de ser igual a 1 menos E a la menos beta epsilon sub 0. Por lo tanto, chicos, ya hemos hallado la función de probabilidad, probability distribution. Por EM, para EM. Muy bien, entonces, ¿cómo queda? Ahora sí llegamos. Entonces queda P de EM. Esto es igual a 1 menos E a la menos beta epsilon sub 0 por la suma sobre M de E a la menos M epsilon sub 0 sobre K sub B por T. Listo. Muy bien. Ahora sí, para la próxima clase, entonces, next class. The mean energy. Y vamos a ver a través de calcular la energía media cómo podemos llegar a la distribución de Bose-Einstein y cómo esa distribución está relacionada también con la distribución de Planck de la radiación de cuerpo negro. ¿Cierto? Muy bien, entonces EM barra sería igual a la sumatoria sobre M de epsilon, ¿cierto? M por E a la menos epsilon sobre K sub B por T. Hay que evaluar esta vaina y vamos a demostrar que esto está relacionado con la función de distribución de Bose-Einstein. Vamos a ver esa función de distribución para qué sirve. Si está relacionada con el problema de polarización o no lo está, ¿cierto? Puede estarlo o puede no estarlo, que al fin y al cabo, la idea general de nosotros, el objetivo es llegar a la teoría de polarización, a la teoría estadística de polarización y derivar la función de Langevin para poder entender la polarización de un gas de electrones, ¿cierto? Y de ahí tirarnos a la función de Linhart, ¿ok? Muy bien, yo grabo las notas, que siempre son bastantes. Listo, entonces. Start. Mec. Yo pensaba terminar hoy toda la parte introductoria de mecánica estadística, ahí nos cogió la tarde, pero igual me parece que la discusión que tuvimos fue bastante chévere sobre coherencia, entrelazamiento, como yo les digo, para que lo vayan pensando, Cristian, Camilo y Auri, si quieren trabajar con entrelazamiento, muy chévere, ¿cierto? Nosotros.